¿Qué tal, chicos? Estamos en un nuevo video más de Minecraft en nuestra serie Minecraftiana. Y hoy vamos a hacer una granja de pulpos que varios me la pidieron, que de por sí ya en la granja de guardianes produce bastante tinta. Pero bueno, si quieren granja de pulpos, traemos granja de pulpos. Entonces, en primer lugar, hay que definir como la zona de la granja de pulpos. Como saben, los pulpos solo se spawnean en biomas de río. No sé por qué, pero hoy siento como que hay mucho eco. ¿Eco? 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 No sé, me es raro, la verdad. Y también vamos a me voy a mover un poquito. En serio, no sé, se escucha rarísimo. Como que me escucho doble. No sé si ustedes lo están escuchando doble. Creo que no. Pero me escucho, o sea, no sé. Es raro. En caso, me muevo porque vamos a estar trabajando bastante con las coordenadas. Y en primer lugar, tienen que ver que en donde dice bioma, aquí dice bioma Minecraft, acá dice mountain. Pero si me muevo un poquito para acá, dice river. O sea, como dije, los pulpos solo se spawnan dentro del bioma de río. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar a full la parte, por así decirlo, a lo largo, que vamos a utilizar exactamente 23 bloques. Entonces, a ver, aquí ya como pueden, o sea, a lo largo va a ser para allá y a lo ancho va a ser así. Entonces, por aquí encontré más o menos un río que está medio anchito. Y vamos a ver, en primer lugar, dije el 23 bloques, ¿no? Entonces, vamos a ver para dónde hay más río. Por ejemplo, aquí seguimos en río, aquí seguimos en río, aquí seguimos en río, seguimos en río. Y como ven, en este bloque ya cambia a montañas, ¿no? Entonces vamos a poner una delimitación por aquí y vamos a contar 1, 2, 3. Hasta el momento llevamos 11 bloques. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta que por aquí cambia a montañas y aquí otra vez hay río. Llevamos 11 bloques, entonces lo podemos hacer para allá. Vamos a desaprovechar un pedacito, sí, pero en el centro pues va a seguir produciendo, así que not bad. 23, entonces aquí, hasta aquí hay 23 bloques en el centro. O sea, de este bloque a este bloque hay 23, ¿no? Que en algunas partes no es río, que es montaña y etcétera. Sí, probablemente. Pero el caso es que hay 23 bloques y vamos a aprovechar a full el río. Ok, 23 bloques. Ahora estuve haciendo las pruebas y el río, el bioma río, llega hasta aquí. Aquí, como ven, ya es planicie. Pero tampoco es tanto problema. A lo ancho vamos a hacer 16 bloques, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí va a llegar nuestra granja. Sí, cierto, tal vez vamos a tener que picar un poquito donde no hay agua y cosas así medio random. Pero tampoco es tanto problema. Ya solo vamos a unir las zonas. Aquí por aquí ya unimos. Y como ven, aunque técnicamente esta parte es planicie, sí que se spawnan los pulpos, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces no está mal. Además, aprovechamos la parte. Acá les recomiendo buscar una parte de río que sea bastante, bastante gruesa, ¿no? Por ejemplo, no vamos a usar esta parte que está como flaquita, ¿no? Sin embargo, aquí es más grande. Entonces, por eso les recomiendo buscar una parte gruesa de río para hacer su granja. Porque es la que más como bounding bots o zona de spawneo de calamares pues va a tener, obviamente. Y vamos a aprovechar mejor la zona, ¿no? Ok, entonces aquí ya tenemos 16 bloques de ancho. Ok, tengo 15, no sé por qué. Soy retrasado, lo hice mal. Tengo que quitar esta fila y correrlo todo un bloque más. Ok, ahora sí, ya tenemos un 16 por 23, 16. Y acá 23 en teoría. Perfecto. Vamos a quitar estas partes. Todo absolutamente lo que usé para medir. Y como pueden ver, vamos a hacer unas paredes hasta el piso del bloque que hayamos elegido, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, yo elegí en este caso diorita pulida. Entonces, eso voy a hacer. Vamos a hacer paredes así. Tuki. Hasta el piso de todo. Obviamente, si no, o sea, si tenemos un bloque ya puesto, pues no lo quitamos, solo lo dejamos y ya está. Pero tipo, yo tengo tierra aquí, pues lo dejo y ya está, no pasa nada. Ok, por aquí ya hice la primera pared. Las demás creo que las voy a hacer con comandos, si no les molesta, entonces voy a ver. Ok, por aquí ya están todas las paredes. Bueno, me falta por aquí un poquito, la verdad. Perfecto, ahora sí, ya están todas las paredes, ¿no? Este va a ser como el espacio de nuestra granja. Y obviamente, bueno, esto se los recomiendo más adelante. Van a tener que secar todos los ríos 128 bloques alrededor, ¿no? Entonces vamos a necesitar muchísimas esponjas. Y también otro punto muy importante que deben saber es que los squids, o sea, los calamares, solo spawnan de la capa 62. O sea, de donde empieza el agua, o sea, aquí. Bueno, un bloque más abajo tal vez. O sea, aquí más o menos. De esta capa, de la capa 62 hasta la capa 47. Bueno, 46, porque lo acabo de checar. Entonces hay que bajar nuestra granja desde, pues prácticamente desde aquí, desde la capa 62, que es esta de aquí, hasta la capa 46, ¿no? Bueno, sí, 46. Porque vamos a 45, ¿no? Sí, se exponen hasta en la 46. Entonces la bajamos hasta la 45 para aprovechar ese último bloque, ¿no? Entonces vamos a poner el comando. Ponemos el comando, air, y uy, bueno, cayeron todos los peces, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestro hueco. Ahora ya prácticamente lo único que haría falta es poner esponjas para secar toda esta parte. Así, ir esponjeando poquito a poquito. Pum, pum, pum. Entonces voy a hacer esto un ratito.
Ok, pues por aquí ya se quedé y me acabo de dar cuenta que tengo una Raven al lado, lo que me jode bastante porque, pues ya saben, temas de mob cap y todas esas cosas, va a ser medio meh, pero bueno, esta no es mi mundo survival, así que no pasa nada tampoco. Solo tengo que reconstruir por aquí los muritos para que lleguen hasta la capa 45 y ya está. Ok, ya está, entonces ahora voy a quitar todas mis esponjas rápidamente. Y ya está, nos queda este hermoso hueco de 16 por 23, de la capa 62 hasta la capa... Ok, ahora sí, capa 45, nice. Entonces ya tenemos nuestra zona en sí de la granja. Y pues como les dije, ahora habría que ir secando todos los ríos por aquí. Tuki, 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 tuki. Más o menos así, pero con todo, todo absolutamente. Que no quede ningún río vivo. En 128 bloques a la redonda más o menos. Uy, ok. Ok, por aquí yo ya fui secando más o menos para que vean lo que tienen que hacer. Pero realmente no solo tienen que secar eso, muy probablemente tengan que secar por ahí, estos ríos también hay que secarlos, estos de aquí, este de ahí probablemente, por aquí también todo esto de acá. Estos no, porque son solo charquitos de agua y no se pueden exponer pulvos, así que no es tan necesario. Y pues eso tienen que hacer para que sea muchísimo más eficiente su granja. Ahora sí empieza lo bueno, y es que vamos a hacer muchísimos portales al Nether. Por aquí, como pueden ver, son portales de 21 bloques. Como dijimos, nuestra cosa esta mide 23 bloques. Entonces, si dejamos por aquí un bloque a cada lado, pues quedan 21 bloques, ¿no? Entonces vamos a poner un portal, dejamos dos bloques de separación, portal, dos bloques de separación, portal, dos bloques de separación, portal. Dos bloques de separación, portal. Dos bloques de separación y portal. Perfecto. Y vamos a, pues, hacer todas las fases de abajo de los portales. Perfecto, por aquí ya lo tenemos. Y ahora tocaría subirlos. Y bueno, por si no lo saben, lo más alto que puede ser un portal del Nether, si no me equivoco, son 21 bloques. Entonces vamos a subir por aquí 21 bloques. Entonces, 1, 2. Bueno, realmente no tenemos que llegar a 21 bloques. Con que lleguemos hasta la capa 62, que es el límite de los squids, ya está. Que no son ni 21 bloques. Ok, hasta aquí ya es la capa 62, que es la que había dicho, ¿no? Que era el límite. Creo que sí. Sí, es hasta la 62. Entonces, esta es la 63, ¿por qué? Porque acá no vamos a poner agua, sino ya solo es el límite, pero para aprovechar toda la parte de spawneo de squids, pues lo necesitamos así, ¿no? Entonces vamos a cerrar ahora todos nuestros portales y más o menos nos quedarían portales de este tamaño, que luego los prenderemos y ya. Vamos a poner agüita por aquí y todo se va a dirigir hacia los portales. Bastante sencillo, la verdad. Ok, entonces como pueden ver aquí ya tenemos todos nuestros portales, nuestros ¿qué? 1, 2, 3, 4, 6 portales de lujísimo, abarcando prácticamente todo el bioma de río. Y ahora vamos a poner un poco de cristal. No sé qué cristal, qué tipo de cristal puede quedar bien, no sé, vamos a poner cristal negro, yo creo. Es que no sé, a mí me encanta el negro, entonces yo creo que en cualquier lugar puede quedar bien el cristal negro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero el piso lo vamos a llenar de cristal negro, porque como les dije, sobre la capa 40 y qué, 45 no se spawnea nada, y como les dije, pues lo vamos a llenar de cristal. Entonces llenamos de cristal toda esta parte, así. Perfecto. Y cada dos bloques, o sea, vamos a dejar dos bloques de espacio para que se spawneen los pulpos. Y ponemos otra ronda de cristal así, ¿no? Y así lo vamos a hacer, pues hasta que se acaben los portales, básicamente. Y obviamente en todos los portales. Ok, entonces como pueden ver, yo aquí ya tengo todas mis plataformas. Me voy a poner en espectador, así más o menos, para que vean entre las paredes y todo. Y puedan apreciar, pues, todas las plataformas que hice, básicamente, ¿no? Que ya están listas todas. Se ven, casi no se ven porque es cristal negro, ¿no? Pero pues así más o menos van. Entonces ahora lo siguiente sería venir y prender los portales, que como vimos los portales actúan, no sé, tal vez como los carteles, por así decirlo. A ver, ¿por qué no se prende este? Tendrá un bloque entre medias, casi seguro. Sí, aquí está el bloque que había dejado yo entre medias, no sé por qué. Porque me confundí básicamente al construir, ¿no? Pero eso pasa a veces. Ahora sí se prende, sí. Perfecto, hay que ir prendiendo todos, absolutamente todos nuestros portales, los 6. Y ya por último vamos a ir colocando un poquito de agua, bueno, un poquito, no un poquito, sino bastante agua. No sé, vamos a hacer toda nuestra granja hacia aquí, así que vamos a poner agua. Y pues todos los pulpos que se vayan apareciendo por acá, pues van a ir entrando a o sea, van a ser atraídos hacia este portal, ¿no? ¿Esta qué capa es, por cierto? 61, ah, ok, está de lujo. Entonces vamos a hacer esto, ¿ven esta corriente que los atrae hacia el portal? Pues eso lo vamos a hacer en absolutamente todas las capas, hasta abajo básicamente. Perfecto, por aquí ya hice la primera capa, pero me hace falta mucho. Que si entramos por aquí, vemos que aquí no está hecha esta parte, esta zona, ¿no? En creativo va a ser un poco meh construir esta en creativo porque no. No, por esto básicamente, porque si entro a un portal, me teletransporta al Nether automáticamente. Ok, por aquí ya acabo de hacer mi última corriente, entonces de lujo, vamos para arriba con el espectador y ya está prácticamente la granja, ya que está. Ahora solo haría falta una cosita, que es venir por acá en creativo, entrar ahora sí a algún portal, entrar ahora sí a algún portal, por ejemplo este,
Y bueno, entonces todos nuestros calamares van a venir hacia acá, evidentemente. Igual vamos a hacer esto aquí, Tuki. Ponemos esto así. Una palanca. Ponemos palanca por aquí que active esto. Ponemos minecart con hopper. Solo que la cae porque acá iba una tolva. Pero primero vamos a poner el cofre por acá. Ok, y ya está. Más o menos. A ver, pero esta cosa no tiene, hopper. A ver, fuera. Ok, ahora sí, mejor. Así esto va recogiendo todo lo del portal y lo va metiendo acá. Ahora acá vamos a poner un poco de cristal. Vamos a poner un poco de cristal tal que así para que no se puedan salir todos los calamares que entren y mueran esperadamente. Tuki. Nice. Y pues todo venga aquí, obviamente. De lujo. Entonces vamos a entrar a nuestro portalito. Miren la granja de hierro cómo produce todavía. Ha tenido muchas críticas esa granja de que no funciona y no sé, Seguro la hacen mal porque... Dice, esta la dejé desde que la hice y sigue funcionando de lujísimo. Ok, ahora sí. Vamos a hacer nuestra zona AFK a 24 bloques de aquí. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 24. Este es el bloque importante. Entonces aquí por aquí vamos a hacer nuestra zonita AFK. Ya saben, una cúpula aquí medio rarita. Perfecto, a 24 bloques como dije. Y si nos paramos aquí, en teoría, esto ya debería de empezar a funcionar más o menos. Entonces, ok, esto ya está. Pero como les digo, hay que secar toda esta parte. Entonces creo que eso voy a estar haciendo. Voy a estar secando un poquito. Tal vez lo hago con comandos por eso. Sí, yo creo que lo voy a hacer con comandos, la verdad. Porque va a estar muy feo secarlo todo a mano. Por cierto, se me olvidó una parte muy importante. Y es que en estas zonas no va agua, va cristal. Por aquí va cristal. Todas estas partes de aquí van en cristal. Pero bueno, a ver, ahorita lo voy a corregir y ya, prácticamente estaría listo esto. Y por aquí ya terminé de poner cristal en estas partes, como pueden ver, en todos está así. Y ya, prácticamente sería quedarnos AFK aquí, esperando a que esta cosa produzca. Y ya sé que igual bastante zona de río y eso, bueno, algunas partes las dejé por ahí. Dejé las esponjas porque no las iba a quitar, por acá lo quité con comandos, por eso se ve medio raro. Pero ya está, prácticamente ya está. Entonces vamos a quedarnos AFK aquí un ratito y vamos a ver qué tal va esta cosa. Ok, una disculpa, me acabo de dar cuenta de quién soy. Es que soy malísimo, brother, en este juego. En serio, no sirvo para este juego. Me acabo de dar cuenta que no, o sea, el agua no va al ras del suelo, vaya, sino que hay que ponerlo un bloque más alto. Espero que hayan ustedes terminado de ver el video primero y después empiecen a hacer su granja para que vean este error, porque es muy muy importante, porque si no, no se les va a spawnear ningún calamar en un bloque, literalmente. O sea, tiene que ser así para que se spawne. Ay, Dios mío, tengo que volver a poner todo el agua, toda, bro. Como pueden ver, aquí ya se spawneó. Ya se spawneó un calamar, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé por qué no se va hacia el portal. Ok, por aquí ya terminé de hacer esta parte y vámonos para el Nether un momentito. A ver, pero primero en creativo, ¿no? Ok, vamos a salir por aquí. Como pueden ver, esto ya está produciendo. En lo que fui, solo en lo que fui construyendo, ya tenemos 49 es de estas de tinta. Vamos a regresar para el Overworld. Y cada vez me genera un portal más random y más lejos que el anterior, pero bueno. ¿Por qué? Porque, no sé, hice una remil liada. Ahí está otro portal. Y la remil que hay con los... con los portales, la verdad. Y me da miedo que eso afecte, tipo, que si los calamares se vayan a otro lado o algo así random. Me da miedito, la verdad. Pero bueno, es más, creo que voy a quitar todos los portales. Ahí está. Solo voy a dejar esos de ahí. Bueno, no. Vamos a ver si me puede tepear aquí, please. Sería muy bonito. O sea, tenemos un portal aquí. Nice. Y bueno, pues ya. Ahora sí, solo sería quedarnos aquí. Lejos. 24 bloques. Miren, aparecen de repente estos aquí. No sé por qué. 10 sacos así, nada más. No sé si realmente vaya a afectar o no, pero bueno, vamos a quedarnos AFK un ratito y vamos a ver qué. Mira, volvieron a venir más tintas. Ay, no. No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues ¿saben qué? Si les pasa lo mismo que a mí, que la remil cagaron con los portales, etcétera, pues vamos a hacernos el almacén aquí también y ya está. ¿Qué más da? Que ya me hice el mini almacén por aquí. Perfecto, ya va todo acá. Pues es que me acaban de llegar 55, ¿sabes? No sé por qué, pero bueno, ya que sé, ya lo hice ahí, ya está. Entonces va bastante bien, como ven, no sé, en un ratito acaba de llegar todo eso. Se me hace medio random, pero bueno, no me voy a quejar para nada, la verdad. Y nosotros nos quedamos en nuestro bloquecito, esto va funcionando de lujo. Miren, acaban de llegar más. Un stack ya, ok, va bastante bien. Vamos a quedarnos, yo que sé, tal vez unos 10 minutos. Pero aquí tengo el reloj, aquí está el cronómetro. Vamos a ver, 0-0, lo voy a empezar justo ahora. Y vamos a quedarnos AFK 10 minutitos, nada más. Y vamos a ver cómo, pues qué tal va esto. No sé para dónde se van a ir los ítems, si acá o en el almacén que tengo en el Nether. La verdad no tengo ni idea, pero bueno. Yo lo voy a dejar 10 minutitos, voy a ver algún video o algo. Y venimos en un ratito. Ok, está a punto de terminar esto, quedan 10 segundos literalmente. Y pues vamos a ver, en nuestros dos almacenes que hicimos, en 10 minutos, cuánto produjo, ¿no? Ok, 10 minutos, brother, 10 fucking minutos. No lo pongo, esta vez no lo puse en que vibre, pero no sé si está enfocando. Ahí, no sé si se ve, 10 minutos.
por ahí. Porque no lo puse en temporizador, lo puse en cronómetro nada más. A ver, le quita el sonido, porque estaba viendo un video. Y ya está, 10 minutos, 3, 4 stacks, bastante, bastante bien. Podemos deducir que si 10 minutos, 4 stacks en una hora, pues 6 por 4, 24 stacks, ¿no? Entonces más o menos, está de lujo, por lo que veo, la verdad. Por acá siguen spawneando calamares y vamos a ver si en la zona Nether se... A ver, ¿cómo salgo de aquí sin romper el portal? En la zona Nether se siguieron almacenando algo. ¡A la madre, sí! Ok, pues tenemos dos almacenes y ya está. Y acá se almacenaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 stacks, ¿eh? Bastante, bastante, muy bien, muy bien, la verdad. ¿Podemos hacer esto así? Queda todavía más bonito el portal. Bueno, no, queda medio raro, pero aquí, muy bien, la verdad, me gustó. Me gustó, 10 minutos, por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stacks, por allá. ¿Qué? ¿Qué había dicho? 4 stacks, ok, me volví a aparecer más lejos, por lo que veo, ¿no? Cada vez es más lejos que aparezco. Allá 7 y aquí 4 stacks, ¿no? Entonces, 7 más 4, 11. 11 en 10 minutos es demasiado, brother. Como un cofre doble, ¿no? En una hora. Es muchísimo. Entonces, les recomiendo 100% esta granja. Está de lujo. Perdón por los fallos que tuve. Espero que pues, no cometan los mismos fallos que yo. Y que se fijen en los fallos que tuve, obviamente, para corregirlos. Y ahora sí, yo creo que es todo. Pero es cierto, o sea, los explico. Explico los fallos y explico cómo corregirlos en el video. Así que no creo que sea tan difícil, ¿no? Ahora sí, yo creo que es todo, chicos. Un saludo. Espero que les guste la granja. Y bueno, creo que... Perdón por no haber subido video ayer. Este video lo estoy grabando el día de ayer, de cuando era en la granja. Pero es que se me hizo tarde y ahorita ya son casi las 5 de la tarde. Y pues ya saben que no suelo subir videos tan tarde porque no tienen la misma, como el mismo pegue, ¿no? Entonces pues nada, nos vemos hoy. O sea, mañana para mí, hoy para ustedes. Pero bueno, espero que les guste. Recuerden que estoy haciendo streamings en Twitch de 10 de la noche a 2 de la madrugada más o menos, hora del centro de México, por si me quieren seguir, que estaría de lujo. Y ahora sí, yo creo que es todo. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.